Nuestra caminata de hoy se inicia en Pesquera de Ebro. Atravesamos el pueblo para dirigirnos al puente medieval que atraviesa el río. Enfrente vemos la ermita de San Antón. Poco menos de un kilómetro de asfalto y entramos en el antiguo camino que unía Pesquera con Cortiguera y Valdelateja. Vamos ascendiendo dejando abajo el cauce del río. Lo oímos, pero la vegetación no nos permite verlo. Un corto recorrido por la nueva pista de acceso para coches y retomamos el camino antiguo. Llegamos a Cortiguera, un pueblo abandonado en la década de los 60. En el año 1856 tenía 100 habitantes, en 1843, 33. Los hermanos Varona fueron los últimos en abandonarlo en el 1965. Entre sus casas señoriales se encuentra la del Moral. Su iglesia fue construida en el siglo XVII, en estilo gótico tardío, hoy en estado ruinoso y cerrada. Ponemos en marcha nuestro particular túnel del tiempo y vemos cómo estaba hace 10 años. Jiménez hizo 5 programas con los fenómenos extraños observados en la iglesia de Cortiguera. Tenía luz eléctrica, pero una riada se llevó la presa del molino de Pesquera que suministraba energía al pueblo y tuvieron que volver a los candiles. Saliendo ya por el camino hacia Valdelateja, se encuentra el Palacio de la Fuente Bustamante, hoy en obras. Volvemos a poner en marcha nuestro túnel del tiempo y vemos que hace 10 años también estaba en obras. Algún funcionario avispado de la Junta de Castilla y León debió darse cuenta que considerar arquitectura popular al palacio era demasiado, y así se quedó.
Seguimos hacia Val de la Teja. Una vista sobre el Ebro nos permite ver la central eléctrica del Porvenir, por la que luego pasaremos. Un rápido descenso nos lleva desde los altos del Cantil al cauce del río. Llegamos a Val de la Teja, vemos la iglesia de Santa Eulalia, inicialmente una pequeña ermita ampliada a principios del siglo XX con piedras de la antigua iglesia del deshabitado lugar de Siero, abandonado en 1914 por sus últimos habitantes Daniel y Jerónimo. Val de la Teja es un pueblo de origen medieval, situado a la orilla del río Ruidrón, que desemboca en el Ebro poco después, aunque la espesa vegetación no nos permite ver la confluencia. Seguimos el camino que bordea el Ebro por su margen derecha, ahora bajo los cantiles del cañón. ¡Uy,
un estrecho puente nos cambia de orilla. Al llegar a la central del Porvenir, nos desviamos para visitar la ermita de Nuestra Señora del Ebro. ¡Joder! A pesar de nuestras investigaciones, no hemos conseguido averiguar cómo llegó el Tasselburg hasta aquí desde los Alpes. Aunque hay documentos desde 1244 que hablan de una ermita situada en el lugar, el edificio actual data de 1786, según se ve en la inscripción. El 2 de julio, el día de la visitación de la Virgen a Santa Isabel, se celebra una romería. Retrocedemos hacia la central y nos paramos contemplando la gran cantidad de agua que baja por la cascada. Suponemos que es un aliviadero del canal que alimenta la central, pero nuestro espíritu inquisitivo exige una confirmación, así que vamos a investigar. La central se inauguró en 1910, alimentada por un canal que se inicia en Quintanilla y tiene 4 kilómetros de largo. Atraviesa además un túnel de 500 metros. No solo dio luz a los pueblos de la comarca, sino a Burgos capital. Se llamaba el Porvenir de Burgos, un tiempo inactiva y hoy vuelta a explotar por Iberdrola. Caminamos ahora por el estrecho sendero que bordea la margen izquierda del Ebro.
Y volvemos a Pesquera, declarada conjunto histórico en 1963. El primer documento que hace referencia data del año 941. Surgió como lugar de pesca y se desarrolló a la vera de su estratégico puente sobre el Ebro. Uno de los pueblos con más escudos por metro cuadrado de España, la mayoría de los siglos XVII y XVIII. Su censo de población en el 2010 era de 14 habitantes. Joder, qué difícil. Se me va a joder la mano. Está dislocada la muñeca. Sí, bueno, otra vez no se va de maravilla. Dice. Susa, croquis. Qué va, hombre. Pues yo qué sé, no tengo ni puñetera idea. Un desvío en nuestro camino de vuelta para ver el cañón desde el mirador. Un desvío que vale la pena. Llegamos a un mirador que no estaba la última vez que pasamos por aquí. Los hachazos son molduras. Y seguimos al de siempre.